Bueno, hola a todos los que quedáis por aquí y los que estéis en casa. Llevamos ya 18 horas ininterrumpidas, así que esta voz no es porque hemos dejado el camión ahí fuera y tal. Eh, y nosotros llevamos aquí un poquito más, a lo mejor 20. Agradeceros a todos los que estáis desde casa, los que estáis aquí aguantándonos, que, que a ti te vamos a dar un premio. <laughs> y, y bueno. Y, y seguimos. Ahora hemos pasado un poco de publicidad y no sé dónde está el mando. Aquí. Y os vamos. Aquí. Y os vamos a hablar de, de link building con contenido. Bueno, esta noche, durante todo el día, se ha hablado mucho sobre SEO, posicionamiento online. Nosotras no vamos a entrar en tecnicismos ni en temas técnicos. Nosotras. No somos Black Hat. Sé que lo de Black Hat suena muy bien, pero nosotras somos White Hat o White Hat. <laughs> eh, así que no esperéis ver super trucos o cómo derribar a la competencia, eh, cómo mmm, hackear una web. Lo siento. Pero bueno, os vamos a dar contenido interesante, que esto a los SEOs también nos gusta mucho, que es cómo conseguir enlaces en periódicos. Uh. Bueno, no sé el nivel que tendréis en casa, pero os voy a explicar eh, eh, brevemente qué es el link building. El link building lo habréis oído infinidad de veces. Es un factor de SEO of page, es decir, acciones que realizas fuera de tu web para que tu web gane posiciones eh, en los resultados de Google, y esto consiste en que te enlacen desde otras páginas a tu propia web. Eh, estos enlaces, al final, no dejan de ser eh, como hacer una comunicación, como hacer relaciones públicas. Si yo recomiendo eh, la peluquería de Paula en otro establecimiento, pues probablemente más gente vaya a esa peluquería, por poner un ejemplo de love. Entonces, el link building no es más que esto, que hacer relaciones públicas online. Y evidentemente en temática que sea de tu sector. Si yo tengo una peluquería y me anuncio en una web de maletas, pues sinceramente probablemente este enlace me aporte fuerza, pero no me, no me aporte tráfico y no me aporte clientes, ni, ni mi target de clientes. Entonces el link building lo tenemos que entender, link building con contenido y link building de calidad, con sentido común, que creo que se ha hecho mucho también esta noche. Vale, el contenido es el rey. Nos tocaba la ponencia y yo soy muy friki de Juego de Tronos, así que pues eso, eh, el storytelling va de Juego de Tronos. Espero que, que, que lo veáis porque si no a lo mejor os perdéis un poco. El contenido es el rey. Esto se ha hecho hasta la saciedad. Eh, ahora dentro del SEO se habla que el contenido es el rey, que está cambiando por el CTR, etcétera. Pero lo que sí que está claro que para hacer link building el contenido es el rey. Porque lo que nosotros vamos a mandar es contenido para que otras webs nos, eh, nos publiquen y, y manden enlaces a nuestra página. El SEO y el link building ha de ser natural. Eh, vamos a ver, cada vez se habla más que Google, con sus cambios algorítmicos, etcétera, lo que tiende es más a la naturalidad. Quiere tener más en cuenta eh, la opinión del usuario y su intención. Entonces, premia. A, esos, eh, a esas páginas que ofrecen ese contenido con interacción del usuario. Entonces, antiguamente, como nos ha explicado Pablo Achelice, la historia del link building, valían cosas que, que con el tiempo penalizaron. Entonces, esos contenidos que, que habían subido, pues bajaron. En el link building pasó lo mismo. Antes las granjas de enlaces eran una fiesta, también como nos ha dicho José Ignacio, eso hacía que tu página web subiera, etc. Pero a día de hoy eh, lo que más se valora y lo que más funciona, sobre todo para el tipo de enlaces que os estamos hablando, que son en, enlaces de calidad, lo que más se valora es eh, la naturalidad. Pero la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿para qué queremos hacer link building? Bueno, pues yo lo he oído, muchos seos lo dicen y hay que hacer link building, entonces yo aprovecho la oportunidad y, y para que me pongan enlaces a Casco Porro. Bueno, primero tenemos que pensar qué es lo que queremos. Y al final lo que queremos, y no está muy lejos de lo que nos comentaba Marina, nosotros lo que queremos es captar clientes. Pero no queremos captar tráfico a la web, queremos captar clientes, o sea, queremos captar gente que entre en nuestra web y que convierta. Hacer link building no deja de ser esto, o sea, vamos a buscar webs donde vamos a ganar una mayor visibilidad, esto nos va a traer más tráfico, pero que sea nuestro target de cliente entre en nuestra página y convierta. Entonces la finalidad del link building tiene que ser esta. Por eso tenemos que buscar webs relacionadas, webs que tengan tráfico. Se habla mucho de quiero un enlace follow, quiero un enlace follow, vale, pero a lo mejor un enlace no follow de un sitio web de relevancia, te está trayendo tráfico a tu web que es tu target y que va a convertirse en cliente y que puedes fidelizar. Así que no perdamos de vista esto. La finalidad del de link building para nosotras es captar clientes en otras webs que vengan a nuestra página y se queden, ganar visibilidad. Evidentemente, si estamos en la segunda página de Google, eh, somos los walking dead de las SERPs, pero, bueno, la idea es también ganar visibilidad, ganar fuerza, DA, PA, etc. Y generar nuevos contactos. El link building es una maravillosa tarea para hacer relaciones públicas y captar contactos y amigos. Bueno, os he preparado una pequeña presentación de los perfiles que intervienen en el juego del link building. Tendríamos perfiles que se pueden combinar o que pueden ser independientes tendríamos el perfil SEO. El perfil SEO normalmente se suele asociar a una parte más técnica una parte más técnica que se dedica a analizar la competencia con medio de diferentes herramientas como hemos nombrado antes en Rush análisis de la web donde vamos a hacer link building porque a ver también es importante saber dónde vamos a publicar ese contenido y ver si esa página está penalizada porque, tal vez, aunque nos traiga algo de tráfico, no nos interese. El SEO también busca la relación de anchor eh, que es cómo nos enlazan las otras páginas. Entonces, tiene que buscar la, la relación de cómo enlaza. Si soy peluquería, pues tal vez tiene que tener una diversidad de enlaces. Peluquería en Alicante, mmm, eh, peluquería... Es que son 18 horas, estoy buscando otra palabra. Pero bueno, busca diversidad de anchors. La gestión de tiers, si es un tier 1, si es un tier 2, ubicación de los enlaces, keywords, etc. Este sería el primer perfil que interviene en el juego del link building. Otro perfil que se complementa y que también debería estar en un buen link builder es un poco la, la labor de relaciones públicas. Y es por lo que me refería antes, porque necesitamos contactos, necesitamos personas. Los enlaces no los pone un bot, los enlaces los pone una persona. Entonces, la labor de relaciones públicas es muy importante. Hay que realizar alianzas estratégicas eh, y simplemente también hablar. Alianzas estratégicas me refiero a ofrecer contenido de calidad a otras páginas que nos puedan aportar valor. Crear contactos de calidad tener relación con los medios, crear una buena base de datos y cuidar de las relaciones. También hace falta un perfil creativo, porque el link building, a lo mejor la gente lo entiende más como vamos a crear un texto, lo mandamos y calzamos un enlace. No, el contenido es todo, o sea, contenido puedes crear una infografía, puedes crear un vídeo, todo lo que sea enlazable es contenido. Y hace falta creatividad, porque eh, si vamos a crear un texto para poner la palabra clave exacta, pues seguramente... Ese link pase por alto, pero si vamos a hacer un contenido que enlace a nuestra página porque es interesante, la gente entrará y nos visitará. La creatividad es muy importante. Y luego está el perfil periodístico. Es muy importante el contenido. La mayoría, eh, en la mayoría de ocasiones, con el tema de link building, es texto. Entonces es importante que ese texto esté muy bien currado. ¿Y, y quién sabe más de textos que, que los periodistas? Como Paula. Entonces, es muy importante contar con, con un periodista. Que, que tal vez nosotros pensamos, vale, tengo que hacer link building y tengo una fábrica de tornillos. ¿Dónde puedo enlazar? Vale, pues un periodista seguramente encuentre esa percha. Haga eh, que sea noticiable. A lo mejor los tornillos te lo están haciendo en Alemania para construir la carreta de Papá Noel para los Reyes Magos de allí pues a lo mejor el periodista encuentra esa noticia. Entonces, en esto consigue el juego del link building. Lo ideal es que un link builder tenga estos cuatro perfiles, porque si tú tienes el perfil SEO, el perfil relaciones públicas, creativo y periodista, seguramente te sientes en el trono de, de link builder y consigas mejores enlaces. Estrategias de link building. A ver, eh, bueno, hoy en día el link building está muy de moda no es que esté muy de moda, sino que ayuda mucho al SEO. Entonces, cada vez más hay más personas que se realizan que se dedican a estas acciones. Como ya os hemos dicho, nosotras nos dedicamos mucho más a buscar contenido con contenido y para crear enlaces de calidad. Pero a lo mejor tú tienes un blog que quieres monetizar. Es importante que sepas también ¿Para qué eh, proyecto estás haciendo link building? Si te interesa tener un proyecto que crezca rápido porque vas a ganar dinero, puedes usar cualquier técnica. Pero nosotras estamos hablando de que sea una empresa, imagínate que tu empresa es tu empresa familiar, eh, tú no te arriesgarías a desaparecer de Google o que pasase algo extraño. Entonces, son proyectos de verdad, de calidad. Bueno, una de las técnicas que se usa es... Eh, mail sacas coporro, arrasando con los mails. Tú llegas, eh, analizas la competencia, te sacas una base de datos o eh, buscas, si quieres enlazar maletas, buscas todas las agencias de viaje con blog, etc. Y te dedicas a mandar mails sacas coporro. Pros, eh, te lleva poco tiempo redactar un mail, puedes hacer un mail pro forma, se lo mandas a todos y si has mandado 100 y te ponen un enlace, Total, la inversión de tiempo no es mucha. Bueno, a lo mejor te lo puedes currar más y mandas 100 mails y te ponen tres o cuatro enlaces. Pero esto hay que currárselo. Yo os voy a poner un ejemplo de cómo pide la gente los enlaces. Nunca te dice, eh, me haces link building. Siempre es, hacemos una colaboración estratégica, tal. Te hago un guest post. Bueno, esto nos lo mandaron a nosotras. Entonces, para empezar, pusieron colaboración en red a la red. Yo dije, bueno, vale, nuestro nombre a lo mejor es un poco complicado, enredando por la red. Si no nos conoces, te lías con el Twitter. Venga, voy a leerlo. Total. Claro, me lo mandó a mi mail privado y ahora os explico por qué. Isabel Romero. Entonces aquí pone, hola Isabel y Patricia. Eh, bueno, somos Isabel y Paula. Entonces, claro, vale, ahí ya dije, bueno, se ha podido confundir. Vale, voy a seguir leyendo pero es algo que ya te echa un poco para atrás. Bueno, y luego pues tengo una empresa de marketing especializada tal, 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 nos encanta vuestro blog, esta frase se usa un montón, yo qué sé, si te vas a currar un mail, entra y dile a alguien, ah, pues el post que escribiste de esto o el artículo de tal me gustó un montón, ¿sabes? Que vea que por lo menos has entrado. Vale, y ahora aquí viene la frase, nos encanta vuestro blog y hemos pensado que como tocáis muchos temas sobre redes sociales, tal vez os pueda interesar, yo aquí ya me he ahogado. Eh, os puede interesar que publiquemos un post invitado con vosotras. Será contenido original y muy trabajado, espero que te guste, ha cambiado, bueno, errores de sintaxis, espero que te guste, quedamos a la espera de tu respuesta. Bueno, eh, esto es solo un ejemplo, pero que si vais a mandar mails, currároslo. Y por lo menos poner el nombre de la persona a la que se lo enviáis y hacerle un poco más la pelota, pero de otra manera. Está el aquí te pillo, aquí te mato. Esto es muy común entre, entre todos los SEOs. Y bueno, yo me incluyo aunque sea guay. <laughs> eh, vas a hacer networking eh, o simplemente estás hablando con unos amigos, tomando un café, etcétera. Y, y alguien te dice, ah, pues tengo un blog, estoy montando esto, tengo una pdn, tengo... Y entonces tú le dices, hola, ¿qué haces? ¿Me pones un enlace? A ver, no podéis ir arrasando por ahí pidiendo enlaces así. Eh, esto al final acabarás siendo el apartado de, de todos. Ten un poco de mano, cúrrate las relaciones públicas. Por eso os digo que el factor relaciones públicas también entra en juego. Y, y sé natural, o sea, no estés buscando ahí enlaces forzados. Luego está el lado oscuro. Eh, a ver, no es que sea lado oscuro, oscuro, pero hay herramientas que te permiten agilizar la labor de, de link building, Scrapebox, etcétera. Bueno, Pablo ya ha hablado de ellas. A ver, no significa que, que sean malas, dependiendo de lo que quieras hacer, insisto. Eh, pero sí que es verdad que si quieres hacer un link building a prueba de algoritmos y que sea realmente para captar clientes, pues evita este tipo de, de, de herramientas. Luego está la técnica, yo me lo guiso, yo me lo como, que también la hemos tocado esta noche, que es Juan Palomo. Bueno, pues a lo mejor no tienes tu perfil de relaciones públicas muy desarrollado tienes un perfil más técnico tienes facilidad para montarte tus blogs etcétera bueno pues siempre puedes eh, optar por comprar dominios caducados donde tú te gestionas tus propios enlaces blogs en plataformas que ya tienen fuerza WordPress Blogspot etcétera eh, enlaces en redes sociales que esto también te da fuerza y hay herramientas que permiten que que, que te gestionan varias cuentas y te crean el propio enlace, apuntando donde tú quieras. Eh, bueno, esta técnica funciona. Yo la emplearía más para un tier 2, pero también funciona y es una manera de gestionártelo tú mismo. Vale, pero ¿existe un link building a prueba de algoritmos? Bueno, creo que es lo que ya os he dicho: contenido con contenido. O sea, crea contenido, pero que tenga contenido. En fin, eh, bueno, el contenido es todo, eh, no es solo un texto. El contenido tiene que ser creativo, vídeos, infografías, etcétera, y no queréis solo para algún texto para calzar un enlace. Contenido creativo y que aporte valor al usuario, que aporte valor tanto a la persona que se lo mandas, tanto a los lectores que tiene esa persona. No existen links imposibles. Vale, me voy a parar un poco aquí porque a veces Comentando, nos dicen, ¿y cómo has conseguido que os pongan un enlace en tal sitio? Eh, a ver, contenido con contenido, cúrratelo, pero eh, ¿has llamado? ¿Has intentado? No, no hay nada imposible. Eh, a ver, puede, se puede pensar, ¡ay, me encantaría que me pusieran un enlace en tal sitio! Llama, es el primer paso, que te digan que no, pero primero llama. Eh, entonces, no sé, no pienses que hay nada imposible, un periódico, un no sé, que es como lo más eh, más shable, bueno, diferentes redes, una persona que tiene muchos seguidores, etcétera, llama, ofrece algo de calidad, pero inténtalo, que, que no hay nada, no hay nada imposible, pero hay que dar ese primer paso. Y a veces nos conformamos con los círculos cercanos. Se lo voy a decir a un amigo a ver si este tiene más blogs, etcétera, cúrratelo y llama. Si quieres buenos enlaces, hay que trabajarlos. Lo que te lo digo, o sea, es que no te van a llover del cielo. Si haces lo del mail y no cambias el cuerpo del mensaje, pues bueno, si de mil te entra uno, perfecto, pero a lo mejor ni te interesa. Y enlazan personas, no, no enlazan bots. Así que hay que currarse las relaciones. Bueno, aquí os he puesto un ejemplo, ya para dejarme de tanta teoría. Eh, Yo de Tiendas, es un centro comercial online que nos contactó para hacer una campaña de relaciones públicas, como nos gusta más llamar a nosotras. Entonces, bueno, ellos tienen muchísimos productos, categorías, etcétera, y empezamos a dar una vuelta. Vale, vamos a hacer link building, pero cómo lo vamos a hacer, qué podemos aportar. Tienen un montón de productos. Vale, es un centro comercial 100% español, pero no era suficiente. O sea, teníamos que encontrar algo que realmente valiese la pena. Eh, con lo cual pensamos que era el año pasado, creo que era en noviembre. Noviembre, septiembre. Entonces los estudios se suelen hacer siempre a final de año. Siempre hay estudios en americanos, ingleses, etcétera. Pensamos, ya que era un e-commerce 100% español, un centro comercial online, que podríamos investigar sobre los hábitos de compra de el, del navegante español. Entonces, eh, bueno, pues eh, ellos con su equipo de analítica extrajeron datos para poder analizar un poco el comportamiento dentro de su, de su marketplace y creamos una infografía con sus diseñadores. Esta infografía fue acompañada por una nota de prensa, una nota de prensa currada. Era texto y contenido. Estabas aportando bastante valor. Hicimos una labor de, eh, pues, de llamar a medios, compartir la noticia, etcétera, y estos fueron los resultados: El Mundo, ABC, eh, Antena 3 la información y blogs relacionados con e-commerce y con el sector de marketing online. Lo que, a lo que me refiero es, no vayáis a buscar el enlace por buscar el enlace, te lo puedes currar y puedes conseguir menos enlaces pero de mejor calidad. Otro ejemplo, Ruta 8000. Bueno, eh, Jorge es amigo, él se iba a recorrer España en moto, eh, a recorrer 8000 y pico kilómetros, pueblos, ocho mil y pico pueblos, etcétera, y él nos pidió que le echásemos una mano. Eh, era más un tema de comunicación que de link building, pero realmente esto le trajo muchísimos links, eh, aunque tal vez serían link baiting porque realmente no, no buscábamos el enlace. Entonces pensamos y dimos una vuelta. La noticia en sí ya, ya tenía bastante valor, pero aún así había que moverla. Entonces nos lo curramos y simplemente con la nota de prensa, aportando fotografías, etcétera, conseguimos enlaces en Cope, El Economista, El Mundo, EVOX, Televisión Española, Europa Press, El País. Hay que currárselo, hay que llamar, pero se consiguen buenos enlaces, contenido con contenido. ¿Y cómo hacer un contenido para link building y que funcione? Pues ahora vamos a entrar en las tripas. ¿Pero qué me estás contando? ¿Y cómo hago ese contenido? Bueno, pues entonces ahora voy a pasar el relevo a Paula que es la que, eh, es la que mejor os puede explicar cómo crear ese contenido y que realmente reciba muchísimos enlaces. Así que os dejo con ella. Le paso el relevo. Vale. Bueno, pues la verdad es que hay más gente aquí de la que pensaba hasta ahora. ¿eh? O sea que muchas gracias a todos los que estáis aguantando el tirón. Uy. Eh, bueno, eh, hemos estado hablando del de inbuilding y la ponencia va sobre el inbuilding y contenidos, ¿no? Pero en realidad a mí lo que me gustaría es, en plan un poco quitar la etiqueta del inbuilding y pensar, eh, quitarnos esa obsesión y pensar en contenido. O sea, al fin y al cabo, el, el contenido, si tiene que ser bueno, da igual para que lo utilicemos. Un objetivo puede ser que nos enlacen, pero si el contenido es bueno, nos puede valer para cualquier cosa, ¿no? En el fondo, nosotras, eh, nuestra forma de entender el, eh, los contenidos de, para para SEO, para Lean building, no es tan diferente de cómo entenderíamos el marketing de contenidos, ¿no? Porque a veces es como que uno se curra eh, los posts para su propio blog, para el marketing de contenidos, crear información de valor que le guste a nuestros usuarios, para conectar con ellos, y de repente lo de los contenidos para link building es como: ¡ala! Ofrezco cualquier caca, meto el enlace y que me lo publiquen, ¿no? Eh, no. Al fin y al cabo, o sea, si queremos que nos publiquen en sitios de calidad y en sitios que son potentes, deberíamos también reflexionar un poco y decir, si ese contenido me lo mandaran a mí para una página que yo me la he currado un montón y que yo tengo muy en cuenta a mis lectores, yo lo publicaría. Y hay que ser un poco honesto con esto a la hora de enfocar un contenido. ¿no? Si la respuesta es que tú no lo publicarías, no se lo mandes a otro, porque seguramente tampoco te lo va, te lo va a publicar. Al fin y al cabo, el marketing de contenidos es pues, la estrategia de crear un contenido que sea útil interesante y de calidad para nuestros usuarios y que esté basado en entretener, en informar, en formar o en inspirar, que es lo que buscan cualquier consumidor que, que busca contenidos en, en Internet. Básicamente estas cuatro cosas son los que lo que cualquiera estamos buscando, ¿no? Y vamos a la base de todo y que es el contenido. Como nos estamos centrando más en link building y en sacar un enlace. Eh, hablamos más de texto, ¿no? Pero hay otros eh, tipos de contenidos que también sirven para enriquecer ese texto y que en realidad cualquier contenido que sea enlazable eh, es un buen recurso para, para que podamos jugar pues, con la creatividad a la hora de hacer vídeos, eh, memes, infografías, podcast. Eh, al final todo lo que seamos capaces de, de aportar. Eh, a nuestros usuarios y de, para llamar la atención, pues tendremos más facilidades de que esa persona a la que le estamos mandando eh, el artículo para que nos lo publique, pues que nos haga más caso. ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, quiero que Carlos Bravo me publique un artículo, porque digo, joe, tiene un montón de tráfico, me, si me publica el enlace se me vale y encima eh, tiene lectores que son reales, es una página que a mí me puede interesar, pero si le ofrezco a Carlos cualquier cosa... Él cuida a sus lectores, no me va a querer publicar cualquier cosa. Ahora, si le ofrezco algo ya que sea de calidad, pues seguramente, si luego le invitas a una cerveza entre eso y el contenido, pues puede que cuele. Luego hablamos, Carlos. Eh, bueno, había hablado Isabel de que uno de los perfiles de, a tener en cuenta de un buen link builder sería el periodístico. Entonces, bueno, yo vengo del mundo de la prensa y entonces, aunque luego me pase al lado este un poco más oscuro... Del marketing online, yo mi manera de entender los contenidos sigue siendo lo mismo, porque el periodismo existía mucho antes que el marketing de contenidos, existía antes que el link building y existía antes que las redes sociales. Y la forma eh, de enfocar eh, los contenidos periodísticos no es por casualidad, sino que responden a qué es lo que quieren los usuarios o qué es lo que demandan y cuál es la mejor forma de, de ofrecerles esa información para que les eh, cause interés. Lo primero que deberíamos plantearnos antes de, de, realizar cualquier, de enfocar cualquier contenido es quién es el destinatario y no perderlo de vista. Obviamente, no va a ser lo mismo un contenido que pretendamos publicar en Cosmopolitan que uno que vayamos a publicar en el mundo y otro que vayamos a publicar en un portal especializado en tecnología como puede ser Hipadizate y así para cualquier otro tipo de publicación. Hay que ver quién es el destinatario. Luego buscar la, la percha. Isabel lo ha comentado antes con el ejemplo de, de yo de tiendas. Si tú vas vendiendo eh, al final cualquier tipo de, de contenido que hable de ti, de ti, de ti, de ti, pues te van a decir, si quieres publicidad me la pagas. Entonces, pero si encuentras una buena percha y eres capaz de, de encontrar la percha, en realidad es esa amiga o esa chicha que tiene un contenido que es lo que hace que, que cause interés. Entonces, bueno, en el caso de ello de tiendas, pues enfocamos eh, de esta forma, haciendo un estudio eh, sobre los hábitos de, de compra, aprovechando que se acercaba el final de año y entonces pues, tuvo muy buenos resultados. O en el caso, por ejemplo, aquí hay otra noticia que publicamos hace poco en el Diario Información y era, bueno, para una asesoría de, 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 especializada en hipotecas. Bueno, pues claro, si vas a hablar de la asesoría, pues lo mismo, me dirían, págalo, si quieres publicidad, págala. Pero bueno, pues como estos son expertos, estas asesorías es expertas en hipotecas, la gente tiene dudas relacionadas con las hipotecas, pues vamos a solucionarlas. Al mismo tiempo, o sea, este contenido es, es válido porque es útil y tiene relevancia porque está soluciona, solucionando dudas de los usuarios. Con lo cual, el periódico no tiene problema en publicármelo y yo me gano un enlace y difusión, pues todos ganamos. Buscar que tu contenido impacte. Bueno, y aquí va a venir ahora el gran protagonista de la noche, que no es el récord, sino el león come gambas, que, que vamos, o sea, tendría que ser trending tópico y también por sí solo, porque. Bueno, buscar que el contenido impacte. Eh... Sí, el león come gambas impacta. O sea... De cualquier manera, hay que también tener un título llamativo que llame la atención, eh, lo he dicho, o sea, cualquier, cualquier eh, cosa creativa que nos sirva para, para dar el, el toque de atención. Muchas veces incluso cosas que seamos capaces de hacer en el on. Luego tienen eco en el, en el, en el off. O sea, ahora mismo los medios de comunicación es muy curioso, pero muchas veces se hacen eco de, de noticias o de cosas que han sido virales o acciones curiosas en redes, en redes sociales. O sea, que se un poco como que todo se retroalimenta ¿no? al final. Evitar los tecnicismos también es, es importante, porque si pretendemos que nos, que nos entiendan, pues tampoco es cuestión de, de contar ahí un rollo que, que solo entiendas tú y dos más. Entonces, al final se trata de hacerlo todo bastante, bastante clarito. Y luego, bueno, esto puede parecer una obviedad, pero la verdad es que en Internet está plagado de faltas de ortografía. O sea, Internet, al final, nos estamos comunicando todos mucho a través de, de escribir en redes sociales, eh, en los blogs, y la verdad es que hay muchas faltas de ortografía que no dan precisamente pues, a lo mejor una, una buena impresión. Entonces, tampoco cuesta tanto revisar un poquito la ortografía, la sintaxis y, y hacerlo mejor. Y luego, bueno, estábamos hablando de, de periodismo y hay una técnica muy básica del periodismo, que es la técnica de las cinco V dobles. Es la forma de organizar la información de forma que tú puedas solucionar las dudas principales que pueda tener un lector sobre un hecho que ha acontecido, ¿no? Que serían el, el who, where, when, where, why y how, que no es doble pero que bueno, está ahí, que, que se cuela, ¿no? Eh... Es una buena manera, a lo mejor no vale para todos los casos, para todos los tipos de contenidos, pero es una buena manera de intentar organizar la, la información de una forma que le estemos resolviendo dudas a, a un lector. Vale, hemos hablado ya de cómo crear un contenido con contenido, pero esto no se queda así, también importa el continente. Y es que la presentación también importa, porque hay veces que podemos haber conseguido... Una percha perfecta, tenemos un contenido que es eh, genial, es buenísimo, pero si la presentación es chunga y a la vista o sea, espanta, pues ese contenido no se va a quedar de ahí, porque al primer vistazo se rechaza. Se trata de evitar el efecto ladrillo y de estructurar la información, que tampoco cuesta tanto, eh, pues eso, con un título que llame la atención, porque ahí es cuando nos estamos jugando en milésimas de segundo. El, el, que nos, el que nos hagan caso. Un subtítulo y luego un primer párrafo que realmente impacte. O sea, en ese primer párrafo, esto por ejemplo en los periódicos también eh, se tiene muy en cuenta porque mucha gente se queda en el titular, en el subtítulo y en el primer párrafo. Entonces ahí es donde tienes que poner toda la carne en el, en el asador. Luego hacer párrafos cortos de más a menos importante, que es con la estructura de la pirámide invertida, que también se usa en, en los contenidos periodísticos. Eh, no te enrolles por el camino y dejes lo más importante y el gancho de, de, que puede ser el responsable de que captes la atención en el octavo párrafo, porque a lo mejor es que ya la persona no llega ahí. Y luego, pues bueno, ir estructurando la información con subtítulos, que eso también al ojo pues siempre viene, viene muy bien. Y bueno, hemos hablado de contenido con contenido, del continente. Y hemos hablado tanto para poder publicar en, en, en blogs que nos puedan interesar porque, porque tienen calidad. Pero sí que es verdad que, bueno, como decía Isabel, los periódicos pues son un poco como la niña bonita, ¿no? donde todo SEO quiere, quiere conseguir publicar, porque al final, claro, te van a traer visibilidad, te traen difusión, te traen notoriedad y encima te traen un enlace que la verdad es que está bastante bien. Entonces, bueno, para poder llegar a un medio de comunicación y que nos publique, lo principal es lo que hemos hablado, la relevancia del contenido. Sin la relevancia del contenido no hacemos nada. Pero una vez lo tenemos, que vamos a dar por hecho que ya lo tenemos, tampoco es tan fácil ir directamente que nos lo publiquen. Hay que también pues, eh, hacer un poquito de, de trabajo pues eso, de relaciones públicas o de comunicación y currárselo. Al final cuesta más trabajo, pero el resultado puede merecer la pena. Entonces, algunos, eh, os quiero dar unos consejos basados en mi propia experiencia de cuando yo he sido periodista, he trabajado en una redacción y he recibido muchas notas de prensa. El día a día de una redacción o sea, puedes recibir mmm, no sé, o sea, miles de notas de prensa. Y si la tuya no consigue llamar la atención, seguramente o sea, va, va a acabar pues, en, el, en el olvido, perdida en la marea. Entonces, un consejo, evitar los mails genéricos. Si yo mando un mail con una, una información que sea un contenido que sea muy bueno y lo mando a eh, redacción.elmundo.es, en el mundo trabajan unas cuantas personas, hay muchas secciones. Mmm, Fácilmente se va a quedar perdido, porque uno por otro la casa sin barrer. Entonces, hay que afinar, ir a la sección de la temática relacionada con nuestro contenido, si podemos hacer un estudio previo de cómo se llama el periodista que suele cubrir esos temas, e incluso intentar ver si, si su correo más directo eh, podemos localizarlo. Y también una buena fórmula es buscar un contacto telefónico previo. Al final, pues todos somos personas y las relaciones personales es como que consiguen más resultados, ¿no? Entonces, si tú llamas a una redacción, preguntas por eh, un periodista de una sección determinada o si ya por el nombre directamente, oye, menganito, pues en tal, es que te voy a mandar un contenido, pues eso ya allana un poco el camino y es un poco como que el periodista ya te va a tener un poco más en cuenta porque ya te pone voz, por lo menos. No eres una simple nota de prensa más el asunto del mail es tan importante como el mismo título del contenido, porque si no pasa el asunto del mail, o sea, no tenemos nada. Entonces, si yo me limito a poner en el asunto del mail nota de prensa hipotecas, nota de prensa agricultura, pues bueno, a mí personalmente no me llamaría nada la atención y si tengo otros 10.000 correos por consultar, no voy a perder el tiempo con eso en abrirlo, descargarme algo que no sé ni lo que es. Entonces, el asunto del mail debe ser atractivo también. A la hora de dirigirnos a esa persona que va a recibir el mail, pues lo mismo, hacer una breve descripción en el cuerpo del mail, pues resumiendo de qué va el contenido que le vamos a mandar, como para ponérselo más fácil. Y una buena fórmula también es, a la hora de ponerlo más fácil, es incluso, aparte de adjuntar el documento, eh, copiar en el propio cuerpo del, del mail también el texto del contenido, porque así lo estás facilitando, aunque luego lo adjuntes también, pero así de momento no, no tienes que perder tiempo descargando el, el documento. El material adicional, pues lo que comentábamos con el tema de la infografía que, que hemos dicho, cualquier material adicional que seamos capaces de, de crear y adjuntar con ese texto, pues siempre va a sumar puntos, porque en el fondo estamos aportando más valor y lo estamos poniendo más fácil. Entonces, imágenes, infografías, eh, un estudio adjunto, cualquier cosa que pueda complementar ese contenido, pues siempre va a sumar. Luego también es importante, cuando te vas a dirigir a un medio de comunicación, lo de jugar con los tiempos. Es decir, los medios de comunicación se rigen por la actualidad, entonces, del día a día. Entonces, si ha pasado un bombazo de, de actualidad en, en ese día, de cualquier cosa, las redacciones van a estar volcadas en, en ese asunto que ha sido tan importante. Entonces, juega los tiempos, no mandes la nota de prensa ese día y resérvalo para otro momento. Un buen momento puede ser, por ejemplo, un fin de semana, que los periodistas pueden estar más caninos de, de noticias, o en vacaciones, el mes de agosto es estupendo, por ejemplo, porque hay una sequía tremenda de actualidad o antes de un puente, porque los periodistas hacen eso que llamamos nevera, que son guardar temas o trabajar temas que no son de máxima actualidad y que se pueden ir sacando en cualquier otro momento. ¿no? Entonces, incluso le puedes hacer un favor si el contenido no está mal. Y luego también jugar la baza de los medios locales. Tampoco hay que obsesionarse tanto con siempre ir ¿no? a, lo, a lo nacional. A lo mejor nosotros podemos crear un contenido que tiene un valor más local, de, de alguna manera. Y aquí pues, vamos a poner un ejemplo con este mismo, con este mismo evento cuando hicimos la campaña de, de difusión en medios. Y, por ejemplo, lo que hicimos fue trabajar un contenido dirigido a la prensa nacional, que es, por ejemplo, el caso este, publicado en expansión, y otro tipo de contenido para los medios locales, pues destacando que el evento iba a ser en Alicante, que Alicante quiere entrar en el Guinness pues eso, los periódicos eh, locales pues les resulta más atractivo porque en el fondo estás hablando de, de, de ese sitio. Entonces, al final, se trata de, de también jugar esa baza local que te puede dar más facilidades para poder acceder a un medio de, de comunicación que a lo mejor en algunos casos llegar a un nacional es más, más complicado, según el caso. Y bueno, pues eso, hemos hablado de contenido con, con contenido. Esperamos que... Que os haya resultado útil lo que os hemos contado. Y nada, muchas gracias. Sí. Bueno, y seguimos, que el ritmo no pare.